Amigos, amigas, muy buenas tardes. Aquí estamos un domingo más en un nuevo programa de En Rumbo hacia la verdad. Que hoy vamos a tocar los tres Albertos que estamos aquí un tema muy, muy profundo: el poder sanador del perdón. Albertos, ¿cómo estáis? Buenas tardes. Pues bien, bueno, bien enfocando este nuevo esto. año. Mm -hmm. Que ya hemos contento, empezado el 24, contento. que parecía que no, pero ya está aquí el 24. Ya está bueno, aquí. Sí. Bueno, vamos a hablar, chicos, del poder senador del perdón. Eh, claro, le, le decía yo fuera de la grabación a, a López que a veces hablar del perdón depende de la perspectiva que se mire, si es religiosa o no, pues uno puede entender el perdón de una manera o de otra. Yo lanzo la pregunta para comenzar este tema: ¿qué definición podíamos dar de qué es el perdón? ¿Qué es el perdón? Vale. Bueno, yo explico bajo mi perspectiva, bajo claro. mi punto de vista, claro. como sí que, sí que es verdad que se puede interpretar el perdón como un acto condescendiente, como que nos ponen una superioridad respecto al otro, yo te perdono. Entonces, digamos que te concedo el, un beneficio, o sea que estoy por encima de ti. De hecho, la palabra perdón viene a través del don. Por el don que yo tengo, pues. Te, te, te prolongo la vida o evito que te maten o lo que sea, ¿no? Lo que, lo que viene de los antiguos sacerdotes que tenían el poder de decidir si las personas eran sentenciadas a muerte o no antes de que empezase el tema del derecho. Eh, en ese sentido, sí, pero lo que pasa es que tampoco, tampoco tenemos otra terminología para, 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 de, para hablar o para expresarnos cuando necesitamos expiar una parte de nosotros que se siente culpable de algo, no solamente de los demás, sino de nosotros mismos. Para mí el, el perdón es una palabra necesaria que ten, tenga la connotación que se le haya querido dar, es la que tenemos ¿vale? para hablar de, de esta expiación de una parte de, de mí, de un sentimiento que me está causando dolor o sufrimiento, ¿vale? y de la que me tengo que desprender. Para mí es importante, y en, y en muchas terapias y en, en, muchas, en muchos talleres, lo utilizamos como, como como sanadora vale para para liberarnos de esta parte uh -huh. para mí el perdón es la liberación mediante el aprendizaje y además hay una connotación muy importante de dicho lozano y es yo tenemos que empezar perdonándonos a nosotros mismos para mí el perdón es dejar partir la experiencia dejar partir el alberto que yo fui cuando viví esa experiencia aceptar lo vivido y por decirlo así, liberarme de todo ello. Uh -huh. Pero siempre desde un eje central que soy yo, al final mis relaciones, mis amigos, mi pareja son mis espejos. No se trata de focalizar tanto en te perdono a ti, sino en aprender a perdonarme a mí mismo para después poder verlo reflejado en, por ejemplo, mi pareja o mi familia. Claro, para mí el perdón sería el reconocimiento de que estamos aquí aprendiendo y que nos vamos a equivocar. Y en ese equivocamiento, pues vamos a tener la humildad, debemos tener la humildad de decir, me he equivocado. No pedir perdón es como decir yo soy superior a el ego, ¿no? El perdón es esa humildad de decir, me he equivocado, conmigo, contigo, me he equivocado, vengo a aprender, lo siento, ¿vale? Entonces, eh, entendiendo y reconociendo eso, eh, desde una perspectiva lo más equilibrada posible que es el perdón, a partir de ahí podemos trabajar mucho más profundamente que lo vamos a hacer hoy en el programa, ¿no? De, de cuántas más cosas podemos hacer desde el perdón y con el perdón. Otra pregunta, ¿por qué hay que perdonar? ¿Qué ocurre si no perdonamos? ¿Qué, qué secuelas o qué, qué puede ocurrir si no se perdona? ¿Cómo veis? Yo creo que la principal es que me quedo atrapado en el ayer. Y como me he quedado atrapado en esa experiencia, en, ese, en esa audiencia que hemos tenido, uh -huh. el dolor se va multiplicando, yo no evoluciono y no puedo vivir el presente. Al final el perdón es también la posibilidad de aceptar lo que ha ocurrido, dejarlo partir y vivir plenamente el hoy. Y además con un efecto sanador a todos los niveles, porque el perdón una de las cosas que hace es disolver la culpa. Uh -huh. Yo he vivido algo, lo he vivido en unidad contigo y en cambio de ver esa experiencia desde la perspectiva de la culpa cuando me perdono y te puedo perdonar a ti, liberamos la culpa. Hay un aprendizaje mucho más pleno y podemos avanzar. Al final creo que perdonar no es tanto un acto hacia el otro, sino hacia mí mismo, para poder sanar y poder vivir el hoy. Y eso es en muchos sentidos para mí la clave. Uh -huh. Desde luego, perdonar es cerrar un ciclo. Abrimos ciclos de necesidades o de deseos. Que se quedan inconclusos si no, si, si vemos que el, el error, digamos, o, o el aprendizaje forma parte de nuestra propia responsabilidad, es cuando tenemos que perdonar. Es como poner el reset a cero, ¿no? Se dice por perdonarnos por haber hecho daño, por haber entrañado sufrimiento al otro, o nosotros mismos, me perdono a mí mismo por haberme hecho daño, por haberme metido en un bucle de dolor, y, y empiezo pues desde cero, con este aprendizaje, con, este, con esta nueva oportunidad de hacer las cosas de, de, de mejor manera, ni correcto ni incorrecto, sino de mejor manera para que no vuelva a haber dolor. Para mí me parece, me parece un acto importantísimo desde, desde el yo, ¿eh? desde hacia el otro. Es, hay otras fórmulas como decir lo siento, que es mucho más sincero, que no perdona, o cosas así. Esto ni siquiera, ni siquiera sirve cuando se trata de, de uno al otro en, en mismas condiciones del ser. Me ha gustado, Lozano, eso de resetearnos, ¿no? Es verdad, porque estar con, eh, con esa sensación de rencor, de, de mal sabor de boca, por, porque me ha hecho, me hizo, lo que fuera, ¿no? O, o, nos, o nos hemos hecho. Eh, es, es correcto eso que has dicho, Lozano. Eh, no podemos vivir sin perdonarnos, sobre todo, perdonarnos, porque queda, eh, como ha dicho López, que estamos como enjaulados, estamos atrapados en nosotros mismos. Perdonar está dentro de las cualidades del amor. Y hemos venido aquí, entre otras cosas, a dar amor, a darnos y a dar amor. Entonces, si no estoy perdonando, no estoy trabajando con el amor, con la línea del amor. Entonces, es muy importante perdonarnos para eh, liberarnos y trabajar con esa energía maravillosa y sanadora que es el amor. ¿Qué crees que es más fácil? Eh, bueno, es una pregunta igual tonta, pero no lo, yo creo que desde la profundidad no lo es. ¿Qué crees que es más fácil? ¿Perdonar a alguien <laughs> o perdonarnos a nosotros? ¿Qué es más fácil? ¿Cómo, ¿Cómo veis? Yo creo que, en líneas generales, lo más difícil siempre es perdonarme a mí mismo. Sí. Porque muchas sí. veces soy más cruel conmigo que, por ejemplo, con un amigo o con un compañero de trabajo. Uh -huh. Cuando algo me pasa con un compañero de trabajo, le justifico, lo entiendo, pero cuando es hacia mí mismo, me cuesta mucho más. También depende, obviamente, de la evolución de cada uno, pero yo uh -huh. creo que es más difícil el perdonarse a sí mismo, porque además es el verdadero perdón. Cuando yo te perdono a ti, en realidad muchas veces lo que estoy diciendo es yo soy mejor que tú. Ah. Soy superior moralmente, soy superior intelectualmente y te perdono. Y lo hago como un acto de arrogancia, no es un perdón auténtico, es un acto de arrogancia. Pero cuando me tengo que perdonar a mí de verdad y no es una evasión de mi responsabilidad ni es mirar hacia otro lado, sino que es un auténtico perdón, eso es mucho más complejo. Es verdad. Sí, estoy mm. de acuerdo. Sí, porque desde... Desde el primer momento en el que es más fácil culpar al otro de las cosas que nos suceden, estoy hablando del de, de pensamiento generalizado de la mayor parte de la población, que es más fácil culpar al otro, también es fácil exculparlo, también es fácil perdonarlo, porque estamos disociados, no estamos en el, en el cuerpo ni en la energía del otro, estamos en el nuestro. Entonces, es más difícil para nosotros primero encontrar nuestra parte de responsabilidad de las cosas y por ende es mucho más difícil perdonarnos, vamos. Eso eso requiere un esfuerzo y requiere una toma de conciencia muy potente. Sí, como decíais, hombre, depende también el nivel o, o si sí, el, el nivel de espiritualidad o de madurez interior que uno tenga, obviamente. Eh, pero sí, yo estoy de acuerdo que perdonar a otro, como decía López, claro, es que es fácil, es gratuito. Venga, te perdono. <laughs> eh, y a lo mejor lo digo por aquí y aquí no lo siento, pero a mí no me puedo engañar. Si a mí no me perdono, yo sé si me perdono, no es decir, nosotros sabemos lo que lo que nos decimos y lo que sentimos al otro yo puedo decirle misa, como decía mi abuelo, ¿no? Entonces, efectivamente, perdonarse a uno mismo es más duro y también es un ejercicio de autoconocimiento. O sea, si tengo la capacidad verdadera de perdonarme, entonces sí que podré ejercer ese perdón de verdad con otros. Pero si no puedo perdonarme a mí, <laughs> Si no puedo amarme a mí, no puedo amar a otros. Si no puedo perdonarme a mí, no puedo perdonar a otros. Es que esto, esto es así, ¿no? Así lo veo. Bueno, eh, yo creo que en el perdón tenemos un gran enemigo, que es el ego. ¿Cómo podemos controlar la arrogancia del ego para poder perdonarnos, ¿no? Claro, ya, ya sé que no es fácil, pero algún camino, alguna guía que podamos tener, ¿cómo, cómo dominar el ego en el concepto del perdón? Para mí, lo, para mí el, el trabajo más importante es el del autoconocimiento, que es Ajá. el trabajo que nos, que nos requiere la mayor parte de nuestra vida. Vamos forjando nuestra personalidad, nuestro carácter, claro. los primeros 20 o 30 años y luego nos dedicamos el resto a, a, a conocer cómo lo hemos forjado y cómo ha sido y, y en qué está estructurado, porque nos llevamos muchas veces disgustos, fracasos tras fracasos, dolor tras dolor. dolor. Entonces intentamos buscar esos puntos oscuros. La Ajá. mayor parte. De, de, del camino se recorre cuando yo me autoobservo me comprendo a mí mismo comprendo dónde están basadas mis creencias de, de dónde vienen mis lealtades familiares por ejemplo y una vez que tomo conciencia de ello es más fácil que me pueda perdonar mm. porque si no si no va a ser como tú dices también tampoco va a ser sincero conmigo mismo si lo hacemos de forma ritual o si lo hacemos de forma Aséptica, y vale, venga, me perdono y empezamos de nuevo. Tampoco es sincero, no es real. Entonces, igual que el te quiero, cuando se dice tantas veces no y se dice de manera superflua, no es real, el, el me perdono, Tampoco lo es. Entonces, es importante el, el autoconocimiento, y muchas veces ha sido a través de crisis y de, y de propios por catarsis internas mm. que nos hacen irnos hacia eso, que no autoexigirnos, no castigarnos a nosotros mismos por por lo que nosotros entendemos que son errores, que solamente es el resultado de nuestro propio mapa, que es un fracaso para nosotros, nos sentimos culpables por haber cometido un error y desde ahí ya eh, vamos con esa espina siempre. Entonces, revisar muy bien nuestro sistema de creencias y qué entendemos nosotros por, por error o fracaso es el primer paso para poder perdonarnos ante lo que cualquier persona puede, puede estar cometiendo y todo el ser humano ha hecho toda la historia de la humanidad. Uh -huh. Es que es verdad que el perdón es difícil porque, por ejemplo, te obliga a salir del papel de la víctima. Uh -huh. Tengo uh -huh. que dejar de ser la víctima de la relación para tomar un papel de responsabilidad, porque al perdón auténtico solo puedo llegar desde mi propia libertad y desde mi propia responsabilidad. Uh -huh. Y claro, eso es un acto de madurez y de, de autoconocimiento, como bien dice Lozano. Pero aparte es que el no perdonarte muchas veces me sirve un poco como excusa. Y cuando te empiezo a perdonar... Tengo que empezar a ejercer mi poder en el hoy. Sí. Y en cambio de quedarme atrapado en lo que pasó hace cinco años, y con eso ya tengo una excusa para todo en la vida, porque fíjate, con la madre que tuve, con lo que me hizo mi padre y con la actitud de mis hermanos, ¿qué se puede esperar de mí? Sí. Pues cojo, cierro ese ciclo, como bien decía Lozano, para retomar un poder auténtico. Y eso nos, nos obliga a tener un acto de, de gran valor. Yo creo que el perdón exige ser muy valiente, porque sí. es un acto de responsabilidad, es un acto de libertad, y es un acto en el que entiendo que tú y yo lo que hayamos vivido lo necesitamos vivir en unidad. Es decir, no hay injusticia en la vida. Lo que yo haya vivido, por ejemplo, imaginaos que tengo un conflicto con Lozano, ese conflicto es un aprendizaje para él y para mí. Y el verdadero perdón supone aceptar ese aprendizaje y entender que no ha sido una casualidad. Lo que nos haya pasado, lo que sea, no ha sido casualidad. Y eso exige también una gran madurez y una gran sabiduría. Creo que el perdón es un reto enorme. Lo que pasa es que es una gran recompensa cuando realmente llega a nuestra vida. Y sobre todo, como decía yo antes, cuando se hace con humildad, con esa humildad de decir Cachipies, que me he equivocado y me reseteo, como decíais, ¿no? Oye, mirad, yo he conocido a unos padres, no voy a decir su nombre, por por eh, la intimidad de ellos, que asesinaron a su hija. Y bueno, han salido en televisión y en muchos medios. Me dijeron que esto que le hicieron a su hija no se puede perdonar. ¿Creéis que hay actos que son imperdonables? ¿O todo se puede perdonar en un momento? Yo creo que desde lo que verdaderamente somos, todo es perdonable. Otra cosa es yo, como Alberto, si en este momento estoy preparado para perdonar algo que me parezca una aberración claro. o que me parezca un acto casi contra natura. Pero yo creo que lo que realmente somos, el verdadero amor que somos, todo lo puede perdonar. Porque vuelvo a un concepto que a veces nos cuesta mucho entender y es que... Esa experiencia, y fíjate que este caso es excepcionalmente dramático, esa experiencia es un aprendizaje para los padres y para la persona fallecida. Entonces, algo habría que haya motivado la necesidad de ese aprendizaje, algún sentido tendría. Para mí, el universo tiene que ser un lugar coherente, justo, sabio. No puede ser un lugar de casualidades o de aleatoriedades. Y dentro de ese orden, cuando comprendes lo ocurrido, todo eso te lleva al perdón. Otra cosa, insisto, es que yo ahora, como Alberto, pueda estar preparado para realmente perdonar. Claro. Pero desde lo que verdaderamente somos, desde nuestro verdadero ser, el perdón siempre existe. Yo creo que sí. Esa capacidad de redimirnos, de llegar a la luz, de salir de nuestra propia oscuridad, yo creo que siempre está presente. Además, yo creo que ah, claro. en el este caso de estos padres, que ya te digo, son muy famosos, han salido en la tele, les dije yo, si no perdonáis, seguís teniendo al asesino dentro de vuestras vidas, porque el perdón tiene que ser ante todo liberación. Otra cosa es no olvidar. ¿Cómo vas a olvidar que unos malnacidos, perdón la expresión, le hayan quitado la vida a tu hija? ¿Vale? Olvidar. Pero perdonar es otra cosa, porque si no, como digo, van a pasar 20 años o más que han pasado ya del de asesinato de, de su hija y siguen con ese rencor, esa rabia. Además, el asesino vive cerca de ellos y a veces lo ven entonces claro peor todavía pero les dije yo si no perdonáis el asesino va a seguir en vuestras vidas asesinando vuestras vidas en vida y por eso ya sé que es difícil lo que has dicho tú alberto eh, lópez claro si no estoy preparado para perdonar hombre eh, todo requiere una madurez no pero pero si no lo hacemos en este caso estoy hablando pues el asesino va a estar ahí toda la vida qué, qué opinas eh, lozano eh. Es que está claro si el perdón lo que hace es liberar completamente a nivel sistémico en las constelaciones familiares cuando hay un asesinato tanto la víctima como el verdugo forman parte de la misma constelación del mismo sistema aunque no sean familia porque hay un lazo de ahí de, de víctima y verdugo. Entonces, en las familias, yo lo entiendo que es muy doloroso, pero en las familias que esto ha sucedido, no hay nada más liberador para ellas mismas, no para el, no para el asesino, el asesino uh -huh. le, le, en el fondo le da igual, sino para uno mismo, no hay nada más liberador que el perdonar, porque la energía del resentimiento, del odio, del rencor, es una energía muy densa, muy baja, que me mantiene en una calidad de vida malísima, o sea, estado, estoy vibrando bajo y estoy siempre sufriendo. Entonces... Simplemente por higiene propia de nuestro ser, es necesario perdonar a, 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 esta a este asesino. Ha sido un aprendizaje, como bien dice López. Este episodio ha sido un aprendizaje para mí, para, en mi vida, y para el asesino también, y para la persona que ha muerto también. Cada uno lleva su parte de lección en esto. Y mm. cuanto antes perdonemos, antes soltamos ese lastre y podemos enfocarnos hacia algo mucho más luminoso. Oye, Lozano, ahora que has tocado el tema este que trabajas tú, psico psicogenealogía y demás, si nos vamos al karma, <laughs> no perdonar significaría acumular cosas ahí, ¿no? Claro, según, según, según mi trabajo, según mi método de. A, a, personal, a eso me refiero, a tu trabajo. Lo que te decía de, de ese vínculo, <laughs> ese vínculo emocional entre víctima y verdugo mantiene el karma por los dos lados. Liberar ¿vale? claro. karma es perdonar lo que ha sucedido. He aprendido con esto, ¿vale? He sacado. Algo evolutivo para mi familia y continuamos hacia adelante por la supervivencia y por el bienestar de la familia. Si esto se mantiene, no se libera la familia y siempre vivimos en conflicto. Entonces eh, hay que sanar este karma, llámalo karma, ¿no? yo le llamo karma familiar, pero son asuntos pendientes que están sin concluir y los actos sanadores son perdonar a la persona o al abuelo al bisabuelo que cometió aquel, 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 aquel ultraje. Y perdonarme a mí mismo también por haber juzgado a mis ancestros. Las dos cosas liberan karma. No soy nadie para juzgar por el acto que hicieron y tampoco eh, no soy nadie para mantener el karma sin perdonar a esa persona porque la familia se lo merece. O sea, es, es así. Es como una bola de nieve, ¿no? Es decir, si no. <laughs> Quiero decir. Eh... En el karma, si no perdona a toda, toda la trayectoria que viene de atrás, se va formando una bola que al final. Es que sigue, sigue emergiendo. Yo veo casos de que siguen emergiendo lo mismo. Si han habido violaciones en, en el árbol genealógico, siguen emergiendo. En cada generación hay varias violaciones hasta que alguien toma conciencia y lo repara perdonando a todos sus ancestros. Y entonces se acaba, pues... se soluciona. Las repeticiones kármicas no son más que la falta de solucionar con amor y perdón eh, lo que sea que haya que solucionar, ¿no? Correcto. Bueno, eh, ¿algo que quieres decir, López? Simplemente insistir en la idea del perdón como liberador de patrones, que Ajá. es una de las grandes bendiciones que nos ofrece. Es lo que explicaba Lozano. Yo no perdono. ¿Qué va a ocurrir? Que mi hijo, mi nieto, quien sea, va a ir repitiendo una serie de patrones que Ajá. causan dolor. Y además, mira, desde un acto casi te diría egoísta, entre comillas, si yo quiero el mejor destino, por decirlo así, para mi hija fallecida, el primer paso es el perdón. Uh -huh. Liberamos a aquel que parte, liberamos a la familia, liberamos de, de tal manera que no podemos imaginarlo cuando perdonamos. Y entiendo, insisto, que es excepcionalmente difícil en este caso, ya, ya. pero nos metemos en una cadena que nos ata a todos, que solo podemos romper mediante el, carmo, eh, mediante el perdón. Y en ese sentido es casi... Permitirme esta expresión, casi un acto de egoísmo. Por egoísmo, por amor, por, por tantas y tantas razones, perdono. Mirad, hace unos cuantos años ya dije que yo, por unos años, trabajé en residencias de ancianos, de auxiliares de clínica, y había un abuelito que estaba ya muy malito, tenía cáncer, él ya sabía, sentía ya que se, se iba a morir, y nunca se me olvidará su mirada, su mirada y sus palabras que dijo: ¡Ay, Alberto, que veo que me voy a morir! Y el dolor más grande es que no me voy a morir sin haber hecho las paces con mi hijo. Chicos, esto tiene que ser terrible, ¿no? Que uno se vaya a morir y que tenga algo pendiente, ¿no? Tiene, tiene que ser horrible una muerte así, ¿no? Bueno, sí que tiene que ser muy difícil. Y además, muchas veces viene de algo tan tonto, entre comillas, como es el orgullo. Muchas veces me meto en una dinámica en la que no quiero eh, ceder, no quiero dar mi brazo a torcer. Y sin darme cuenta, estoy sacrificando, entre otras cosas, mi propia felicidad. Uh -huh. Creo que el orgullo muchas veces nos conduce a, a situaciones de mucho dolor. Pero en estas situaciones, yo también quiero ofrecer un poco de esperanza. Si yo fallezco y no he podido zanjar un asunto pendiente con mi hermano, voy a tener recursos después, voy a tener ayuda, voy a tener, por decirlo así, seres no encarnados que me van a facilitar ese camino de sanación. Y además, habrá siempre algún sanador familiar que pueda, en cierta manera, en mi nombre poner un punto final a ese ciclo. Uh -huh. Y eso también es importante, el papel del senador familiar como, como transmutador de todo el plan mediante el perdón. Y eso es muy importante. Pero sí, tenemos que intentar eh, darnos cuenta de que la muerte en cierta manera nos quita las máscaras. Me quita la máscara del orgullo, me quita la máscara de la víctima, me quita todas las máscaras y me permite ver las cosas como son. Al final lo importante que es el amor que tengo a mi hijo, no el que ceda él o el que ceda yo, lo importante es que le sigo amando. Pues la muerte me quita esa máscara de orgullo y me permite ver lo que de verdad es el núcleo de nuestra relación. En ese sentido, la muerte nos da una visión muy limpia, por decirlo así. O nos puede dar, si estamos preparados, una visión muy limpia. Me ha, me ha gustado cómo has explicado esto, ha estado muy bien. ¿Cómo ves esto, Lozano? La, la oportunidad de, la oportunidad de, sal, de sanar o de, de saldar ese, ese asunto inconcluso siempre se da. Siempre se da o a través de una reencarnación de otro de los de un familiar o de un yaciente, alguien que aparece en la familia como sanador o como reparador, que acaba acaba ese asunto porque eso se, si no se convierte en un quiste en la familia. Cualquier cosa que ha sembrado, que ha generado sufrimiento y palpita dentro del inconsciente familiar es un quiste que poco a poco va, va también desarrollándose y puede generar enfermedades y, y lo que sea. Fijaros, fijaros, en el tema del perdón, en en el trabajo del transgeneracional. Se manifiesta muchas veces por, por los problemas en las rodillas. Literalmente, la rodilla tiene que ver con el orgullo, porque es, digamos, la parte de la articulación en la que las antiguamente, o ar, ar, arquetípicamente, o en, la, o en la antropología, se dice que la persona se humilla ante otro arrodillándose, ¿no? O se hace la, rever, la, refer, la reverencia de un lacayo al su señor eh, arrodillándose. Y de ahí, muchas uh -huh. veces, yo veo en, en consulta a las personas que han acumulado muchas veces esta agresión hacia los demás que han sido inflexibles intolerantes y nunca han tenido capacidad de pedir, de pedir perdón ante sus hechos de tener tremendos problemas en las rodillas entonces eso, eh, eso es, una, es una manifestación orgánica de que hay necesidad en la familia de pedir perdón en nombre de alguien tuyo o todos, es que al final todos somos uno y la familia es, es, está unida por su uh -huh. por, el, por amor. ¿no? Entonces, alguien tiene que solucionarlo y siempre hay señales que alguien lo no tiene que hacer, y si no, pues se va perpetuando hasta que alguien lo, lo, lo soluciona esto. Uh -huh. López. Todos los somatizamos. Y la somatización claro. también nos muestra el poder del perdón. Cuando yo perdono, lo primero, entre comillas, que voy a recuperar es una mayor salud física. Y eso también me parece interesantísimo, porque es verdad que, por ejemplo, el caso de las rodillas es muy paradigmático de cómo yo puedo gestionar uh -huh. el orgullo o cómo puedo gestionar el entregarme a, a un bien mayor, ¿no? Pero sí que quiero recalcar esto, y es el perdón como sanación física, porque somatizo el odio, somatizo la ira, pero también somatizo el perdón, y creo que eso lo tendríamos que tener muy presente siempre. Claro, yo, nosotros... te diría, yo te diría, te diría que, es, que es un descanso, o sea, totalmente, ante el estrés, totalmente. ante el estrés, perdónate, o sea, no, no, no los demás, perdónate y, te, y tú mismo es que tendrán unas ganas de, 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 de echarte a dormir, es decir, me voy a pasar dos días durmiendo, oye, es, 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 es así, es liberador. Yo eh, tengo que deciros, yo llevo muchísimos años trabajando con pacientes con tema de psicosomática, neuroemoción, biodescodificación. Y doy fe, puedo dar fe que he visto gente que me venía con rabia, con odio, con, tú sabes, impotencia. Mira lo que me ha hecho mi cuñado, lo que me ha hecho no sé quién. Y cuando, eh, bueno, se liberaban eso. Fuera lo que fuera la rodilla <laughs> o lo que fuera, se curaba, ¿no? Entonces parece que estamos hablando de brujería, pero no, estamos hablando, como ha dicho López, somatizar, ¿no? Entonces cuando no perdonas, ¿qué, qué, qué es la falta de perdón? Pues genera ira, rabia, impotencia, una serie de sentimientos que a la vez se canalizan en, en, en órganos. La ira, según la medicina tradicional china, se va al hígado, ¿no? Y así cada, cada emoción a, a un órgano. Entonces. Dios mío, perdonemos aunque sea por salud. <laughs> aunque sea por salud hay que perdonar, ¿no? Bueno, ahora vamos al, al perdón. Eh, vamos a, a las parejas. El perdón y las parejas. Eh, yo os quiero decir algo y lo digo siempre todo con el máximo respeto, pero me parece que algunas parejas utilizan el perdón como un arma... Peligrosa, ¿no? Si no me perdonas, es que no me amas o si. O no me has pedido perdón. Cuidado con el perdón dentro del matrimonio de las parejas, ¿no? ¿Cómo, me... ¿Cómo veis esto? Es que el falso perdón, el falso. Eso. Es una herramienta fantástica para manipularte emocionalmente. Lajas, si me quieres, me perdonarás. Eso si es quieres, chantaje emocional. Claro, estoy exactamente, exactamente. Y convertimos el perdón falso es una especie de cadena con la que te manipulo. Y en ese sentido hay que ser muy honesto. Claro. Y ver, más allá de que yo tenga una necesidad de que me perdones por algo que he hecho, ver que estás utilizando ese falso perdón para manipularme y saber ponerte límites. No, oye, disculpa. Esto no es perdón, esto es una manipulación. Ahí. Y cuesta porque me siento culpable. ¿Cómo encima te voy a exigir yo a ti? Sí. Pero no, 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 no. Tengo que amarme lo suficiente como decir, oye, me estás ofreciendo una manipulación en cambio de ofrecerme algo auténtico. Eso. Y tenemos que respetarnos a nosotros y tener las cosas muy claritas en ese sentido. Tú imagínate uh -huh. eh, que yo no siento que haya hecho nada a mi pareja, por ejemplo, yo no lo siento, pero mi pareja cree que sí le ha hecho algo y se lleva días sin hablarme, ¿no? Es un ejemplo, con mi mujer no, no me pasa nada, pero es un ejemplo, ¿no? Y ahora de repente viene ella y dice, cariño, ¿cuándo me vas a pedir perdón? ¿Por qué? Por eso que tú ya sabes. Es que jugamos mucho, como dices, con ese... Chantaje en las parejas, ¿no, Lozano? Bueno, yo creo que si el, chan, si el, si el perdón no nace, no se tiene que exigir, desde ah. luego. Si a la, otra persona, a la otra persona no le nace de corazón, no sale de su alma, no hay que exigirlo porque sería artificial. Simplemente para, que, para mantener la pareja. Y ya sabemos que a largo plazo una pareja que se mantiene desde lo, desde lo irreal, desde lo construido, al final se viene abajo. No sirve. ¿Vale? Eh, sí, que, sí que también es verdad que ese, ese perdón, cuando hay amor, cuando hay amor real en las, en las parejas, cuando hay el amor es sincero, es, el, el perdón se ve se ve sincero y se siente y se nota. Tú sabes cuando la persona te dice perdón por decir por para que te calles, para que se acabe la discusión, porque, porque tengo un partido de fútbol que ver y no me des más el tabarro, ¿vale? A Ajá. que es real que te pide perdón porque se arrepiente o porque lo siente y ha aprendido un poco de su error, ¿no? No vale aquello de que hoy peco esta noche porque mañana voy a la iglesia y me y me y vuelvo ahí vuelvo, me confieso y otra ay. vez vuelvo a pecar, ¿no? Ay, ay. Eso es abuso, abuso del perdón Egoico que viene a través del, per del, de la del personaje, no viene del, del alma, no viene del ser. López, lo que te pero decía antes mismo... de la grabación, ¿te acuerdas? <laughs> Totalmente, pero es que eso no tiene nada que ver con el verdadero perdón. Eso es un proceso de evasión. Me doy un cheque en blanco y después, con una frasecita, entre comillas, lo he solucionado. Eso es un acto de irresponsabilidad y de evasión. Y el de verdadero perdón. El verdadero perdón tiene que ver con dejar atrás identidades pasadas, con cerrar ciclos y con transformarme. No tiene sentido, hoy te pido perdón y dentro de 10 minutos te estoy haciendo lo mismo, ¿no? Pero sí es verdad que la palabra perdón en determinadas circunstancias es una herramienta fantástica para manipular a la pareja o a mi padre o a mi hermano, sobre todo en ámbitos familiares y de pareja. Es una arma ¿eh? peligrosa. Si me quieres, mucho, mucho, mucho. Si me quisieses de verdad, me perdonarías. Ahí. con todo lo que he hecho por ti me tienes que perdonar. Ese tipo de herramientas son muy delicadas, sí. Bueno, chicos, nos vamos a la parte más profunda del perdón en la espiritualidad, en el cuando uno está despertando, cuando uno está conociendo y entendiendo cosas muy profundas, qué aspecto profundo ...puede tener el perdón... ...cuando estamos despertando, entendiendo... ...y teniendo conocimiento... ...cómo puede ayudarnos en ese, en ese despertar... ...el perdón, entender el perdón... ...y practicarlo... ...pues yo Vamos, para ya. mí el primer... ...el primer hijo, entre comillas, del perdón... ...es la paz... La ...y paz. yo creo que en muchos sentidos es el más importante... ...me siento en paz, me siento en paz conmigo mismo... ...y dejo de odiar o de castigar... ...o de recriminar al Alberto... ...que hace 15 años hizo... ...al Alberto que hace 15 años dijo... Y esa paz no tiene precio, es valiosísima. Uh -huh. Y aparte el perdón, el auténtico, por supuesto, tiene la facilidad de darnos a entender lo que estamos viviendo, de entender lo que comentábamos antes, que hay una sincronicidad, hay un sentido en lo que tú y yo hemos vivido, que hay un aprendizaje, que no hay aleatoriedad, ni hay, ni hay actos casuales. Y aparte también tiene, al menos para mí, mucho que ver con esa posibilidad de, en cierta manera, ser una nueva persona, renacer. Y aunque tenga el mismo cuerpo, ya no soy la persona limitada que era hace diez años y dejo atrás a ese Alberto no desde el castigo sino precisamente desde el perdón tiene mucho que ver con una posibilidad de renacer y de, de transformar mi realidad uh -huh. yo siento que espiritualmente hablando el perdón es una reconciliación a lo que éramos vale me he separado como diría el curso de milagros me perdono por haberme creído separado de Dios por haberme creído superior a mi padre, por ejemplo, o por haber creído distinto al resto. Ese es el primer error que cometemos, digamos, eh, por, el, por el ego que nos separa de los demás, y es cuando nos damos cuenta de que todos somos iguales, todos sentimos, todos nacemos de la misma fuente y pertenecemos a la, a la misma patria, digamos, el perdonarnos por habernos creído diferentes. Es como el renacer, como dice López, el renacer de volver a, a, a casa y, y encontrarme con mi ser en, los primer, en las primeras etapas de mi vida, en lo prepersonal. Ahí me doy cuenta de que, de que me he equivocado quizá en alguna parte de mi camino y vuelvo a empezar o vuelvo atrás con todo lo aprendido, porque como decíamos al principio, perdono pero no olvido, ¿no? Forgiven, no forgotten, que dicen por ahí en inglés. Es, es decir, el aprendizaje está ahí. He evolucionado, me he desarrollado, pero me perdono. Si alguna vez me he creído diferente, me he creído distinto, me he creído separado y me perdono continuamente por haber juzgado a mis padres, por haber juzgado a mis mayores, a mi creador. Vale, porque no soy nadie para juzgar ni más ni menos. La arrogancia es la, la, la principal, el principal, eh, la principal semilla de los conflictos, ¿no? ¿no? Entonces, para mí espiritualmente es esa base en la que vuelvo a renacer, renazco de nuevo, me despido del Alberto que había antes, que había llegado a engañar a los demás, había fingido, lo que sea, y vuelvo a empezar. Si por oportunidades tenemos infinitas de reencontrarnos. Y es que no podemos avanzar espiritualmente, eh, internamente, si no nos perdonamos, nos quedamos anclados ahí. Es muy importante el perdonarnos a nosotros mismos. Hace años, en una consultita que tenía yo en un pueblecito de Valladolid, me vino un señor pues que por cosas de la vida estaba con otros amigos en un coto cazando y no se dio cuenta que en unos arbustos estaba un compañero, disparó, pero claro, sin, sin saber, y lo mató. Y eh, pues este hombre tenía un eso sentimiento de culpa a tal grado que cuando llegó a mí dijo yo ya he pensado en suicidarme porque es que eso que he hecho es muy grave. Pregunto, cuando uno llega, puede llegar a ese estado de, de sentir que no, que no se merece el perdón, ¿qué se puede hacer? ¿qué se le puede decir? Yo creo que hay una faceta muy importante y es entender que ciertas cosas están predestinadas. ¿Mm. Cuando yo disparo y, por accidente, entre comillas, mato a un compañero de partida de caza, en realidad, en muchos sentidos, <coughs> al menos desde mi perspectiva, estoy siendo un instrumento del universo para uh -huh. que esa persona viva su destino. Y entiendo que desde la mente es dolorosísimo y entiendo que desde la mente a lo mejor no podemos concebir que mi alma haya elegido ese camino, pero yo no creo en las uh -huh. cosas fortuitas. Uh -huh. Si yo he disparado y accidentalmente he matado a una persona, he sido un instrumento de su destino. Uh -huh. Y esa primera comprensión tiene que acompañarme. Y después pues pues yo por supuesto sería pedir perdón a la familia, darme la oportunidad y darles a ellos la oportunidad de hablar, de reflexionar, de empatizar, porque muchas veces me siento tan culpable y tengo tanto miedo a lo que me van a decir que no soy capaz de tender un puente de comunicación. Y eso que en cierta forma es difícil, creo que es también muy sanador. Darnos la posibilidad de compartir lo que sentimos, de compartir la experiencia y, y sobre todo tener la fe, la, la creencia de que el universo es un lugar coherente y de que lo que he vivido tenía que vivirse así. Es un punto de vista bastante bueno, equilibrado. Uh -huh. ¿Cómo ves, Lozano? Es muy difícil gestionar una consulta de este tipo, desde luego. Desde luego hay que tener mucha entereza, mucha, mucha seguridad en, en, en lo que uno es. Manifestando y creyendo, como para gestionar eso, desde luego es complicadísimo no dejarse arrastrar también por el juicio. Es decir, pues te merecías haberte muerto también tú después, no es complicado. Por eso es importante entender que la predestinación de muchas personas está influida porque otros intervienen en su libre albedrío y acaban con su existencia porque lo han pactado así. Es que no hay otra. Hace, hace yo tuve una consulta hace dos años, dos o tres años, de una señora mayor. Era un aristócrata de aquí de Barcelona que su nuera había salido a pasear en un velero con, con, sus, una, con su hija y con unas niñas. Entonces, en un, con un golpe del velero, tuvo una maniobra errónea y su hija cayó al agua y murió triturada por el motor. Imagínate, wow. imagínate venía, venía la señora buscando respuestas trascendentales a todo eso, porque la familia se había destruido por completo. Todo el mundo se acusaba de todo, pero nadie se acusaba de nada, Alberto. O sea que es muy doloroso, claro, no poder sacar esa energía, de decir tú tienes la culpa, porque evidentemente la mujer, ya, la, la, la madre ya llevaba su propia, su propia tortura interior como para acusarla, entonces había, estaba la familia en unas circunstancias muy complicadas. Claro, ahí, que vemos? que sentimos? Pues claro, evidentemente el, el, la niña había pactado marchar en ese momento y que su madre interviniese ahí en ese proceso, ¿vale? Por un aprendizaje mutuo, segurísimo. Solamente se pudo trascender o sanar un poquito esto tomando conciencia de eso por parte de todos los personajes de, de la historia. Pero, ostras, <laughs> déjate que el, el dolor y el sufrimiento ahí van de la mano cuando muchas veces no necesariamente están implicados. ¿vale? Yo hay una pregunta que creo que hay que hacerse en ese momento y es: ¿qué sí. puedo hacer? Y os pongo un ejemplo. Una persona que conozco yo eh, tenía dos hijos y murieron en un, en un tiroteo en Nueva York. Uh -huh. Esa persona años después ha creado una asociación que está ayudando a madres y padres cuyos hijos uh -huh. han sido víctimas de accidentes, de asesinatos. Es decir, ha transformado el momento más doloroso de su vida en una semilla de esperanza para muchas familias. Pues yo creo que una parte del perdón es qué puedo hacer yo. Yo que he provocado, yo que he sido parte de este engranaje de acontecimientos que ha llevado a la muerte de esta persona, o que a lo mejor soy su familiar, ¿qué puedo hacer? para que esta muerte tenga un componente de esperanza, de crecimiento y de amor para otras familias, para otras personas, y transformar ese momento en algo en cierta manera luminoso. Y yo creo que en ese sentido vale. esa madre es un ejemplo de cómo aprender a perdonar y cómo utilizar algo tan doloroso como tierra fértil para, para algo maravilloso. Uh -huh. Uh -huh. Deciros que este hombre que os he puesto de ejemplo de mi consulta, eh, al final no se suicidó, logró, después de muchas consultas conmigo, logró entender, yo le dije que, hombre, no es lo mismo um, perdonar a alguien porque te pisa el pie en el autobús que alguien que ha asesinado a un familiar tuyo, ¿no? Pero le dije que en ambos casos, dependiendo cómo él... Eh, trabajara eh, el sentimiento que tenía, yo le pregunté, ¿tú realmente amabas a tu compañero? ¿Le querías? ¿Le apreciabas? Sí, transmite eso a la familia. Transmíteselo. Pero si había algo de odio aunque fuera pequeño, a lo mejor te puedes culpabilizar por haberle disparado. Igual de forma inconsciente le querías matar. Pero si sí le apreciabas, si sí era un buen amigo. Ah, nos conocíamos desde niños. Pues ya está. <laughs> Hay que trabajar ese sentimiento de culpabilidad, ¿no? Oye chicos, otra, otra cosa que a mí me perturba mucho, con el tema del perdón quiero decir, es el perdón colectivo. Cuando por ejemplo hay una guerra, una masacre, ¿no? Eh, por poner un ejemplo, siempre pongo el ejemplo fácil, Hitler, que asesinó a, a millones o miles de judíos, ¿cómo perdonar a nivel mundial? Porque a nivel personal igual sí se puede lograr, ¿no? Pero claro, cuando hay mucha gente implicada, ¿eso cómo, cómo se gestiona? ¿No? Mira, mira ahí, hay un, ahí hay un tema interesante. Acabas de sacar un tema polémico. Que sí, más claro. que explico yo muchas veces en los, en los cursos, cuando hablo del karma familiar y del karma bueno. social, porque hay el inconsciente claro. individual, el inconsciente familiar y el inconsciente colectivo. Eso hay es. un karma colectivo. Y cada país arrastra, y cada colectividad, cada civilización arrastra también sus muertos y los acumula claro. y guarda karma. Claro. Entonces. Hay un, hay un tema interesante que yo explico muchas veces, ¿vale? que es el tema, de, el, el tema kármico que hay, por ejemplo, en nuestro, en nuestro país, que está sin resolver, ¿vale? a través de la guerra civil y de otras cosas que han sucedido en nuestro, como imperio. Nunca hemos tomado la conciencia de pedir perdón a nuestras víctimas e incluso siguen habiendo facciones en España que están enfrentadas porque hay vencedores y vencidos, eso ya lo sabemos, y eso genera mucho karma, hay muchos yacientes todavía en cunetas y hay muchas familias sufriendo. Y eso hace que el, ser, el español en sí, en su consciente colectivo, tenga un sentimiento de culpa y de inferioridad respecto a otros colectivos. Ay. En Alemania, hayan hecho lo que hayan hecho, que sabemos que han sido, por pues ejemplo, Hitler y los nazis, han sido los grandes asesinos y genocidas, sí que hicieron actos de perdón hacia el colectivo judío, y han hecho actos de, 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 de sanación... A través de, de, de devolución de, de préstamos por el daño ocasionado en la guerra, etcétera, etcétera, que, que Alemania se empeñó en los años 50 hasta niveles inconcebibles para resarcer un poquito la, el daño que había cometido a nivel económico y a nivel humano lo han hecho. Hacen homenajes a, en, eh, para pedir perdón a los muertos en el holocausto. Y, todo, y eso hace que, que en, en el colectivo alemán haya pues ese renacimiento que vemos que ellos. Siguen saliendo de la adversidad, ¿vale? Y retomándose como, como, como seres emprendedores, con iniciativa y seguros de sí mismos, ¿vale? Eso, uh -huh. aunque no parezca, influye, ¿vale? Estoy hablando a nivel técnico, ¿eh? Uh -huh. ¿eh? Pero a nivel espiritual también se vive en muchos colectivos. Entonces, el perdón colectivo también funciona y también hace que empecemos, pongamos el contador a cero para empezar a hacer las cosas de una manera diferente y mucho más, y mucho más bondadosa. Pero el, ma, el gran enemigo que veo ahí a nivel colectivo, que lo hemos nombrado varias veces esta tarde, el orgullo, ¿no? El orgullo nacional. Uh -huh. ¿eh? ¿Cómo me va a hacer a mí, eh, por ejemplo, lo que está pasando ahora con Rusia y tal, ¿no? O sea, es el orgullo el que hay que trabajar también, ¿no? Porque es que si no quitamos, eh, como decía antes, el orgullo, si no trabajamos con el amor... Eh, no podemos perdar, perdonar ni individualmente ni colectivamente de, ni de ninguna manera, ¿verdad? López, ¿cómo lo ves? Pues yo es que creo que la primera reflexión que debemos hacer es que el problema no es la guerra, el problema es lo que ha conducido a la guerra. Eh, la guerra es... es una manifestación de una tensión previa entre claro. dos facciones, entre distintas razas, entre distintas nacionalidades, lo que sea. Y esa tensión previa se manifiesta en una guerra. Entonces, a lo que hay que ir es verdaderamente al origen. Y por supuesto, como decía Lozano, emprender actos de perdón, pero emprender actos de perdón también significa, y no quiero concretarlo en ningún caso concreto, pero quitar todos los roles de víctima y todos los roles de agresor, porque al final la interacción entre distintas naciones o entre distintas religiones o entre distintas razas es infinitamente más complejo que decir tú eres el bueno y tú eres el malo. Ajá. Entonces creo que en esa faceta de perdón colectivo tenemos que liberarnos de todas esas etiquetas comprender cómo ha sido todo el proceso e ir a la raíz, no a la guerra, sino a la raíz que la ha provocado. Uh -huh. Y desde luego todo acto de perdón, todo acto de acercamiento, de comprender mejor, de empatizar a la otra cultura, a la otra raza, a la otra religión, de liberarnos de todas esas etiquetas vinculadas al orgullo, yo mi país es mejor, mi civilización es más lo que sea. Eso es imprescindible. Y sobre todo también darnos el derecho a entender que en ese momento... Nuestro país o nuestra raza o nuestro lo que fuese, no supo hacerlo mejor. Muchas veces caemos en el presentismo en decir, desde mis principios éticos, desde mis principios morales, desprecio lo que pasó en mil no sé cuántos. Esas personas no tienen nada que ver con quién soy hoy. Su cultura, su libertad, su tolerancia no tiene nada que ver. No es esculpar, no es evadir su responsabilidad, pero es no darme el derecho a juzgar. Yo no soy quien para juzgar a alguien que vivió hace. 200 años o 400, porque no puedo entender su hambre, no puedo entender su ignorancia, no puedo entender su miedo. Y en ese sentido el presentismo es muy peligroso. Desde la óptica de una persona de 2024, ya 2024, no puedo juzgar lo que pasó en 1700, lo que pasó en 1600, porque no entiendo a esas personas. Entonces me libero de ese papel de yo soy juez y, y fíjate qué superior soy para entender que no soy quién para juzgarte. Porque yo no he pasado tu hambre, no he pasado tu miedo y no he pasado tu ignorancia. Y creo que tenemos que abordarlo un poco en esa dirección también. Bueno, chicos, para terminar, eh, esa palabra que me gusta a mí tanto: tips, tips, consejos. Para aquel que esté, bueno, no sé, en algún proceso del de tipo que sea, da igual, rabia, odio, venganza, no sé, y que no pueda perdonarse o perdonar, ¿qué tips, consejos podemos lanzarle para, bueno para que lleguen a, a perdonarse o a perdonar? el primero es, hice lo que sabía hacer. Punto. No pude hacer otra cosa en ese momento. Uh -huh. Toda la dinámica intelectual de tenía que haber hecho, tenía que haber dicho, todo eso es mentira. Hice lo único que estaba preparado para hacer. Uh -huh. Segundo, cuando le he hecho algo a otra persona, no ha sido casual. Era una experiencia que ambos teníamos que vivir. Uh -huh. Eso no quiere decir que yo quede exento de mi responsabilidad pero sí quiere decir que ese otro alma y la mía habían pactado algo. Pues voy a darme derecho a entenderlo. Tercero, al final los errores tienen que verse también como una parte de un proceso de aprendizaje. Ajá. Amar mi aprendizaje, respetar todo lo que he vivido y dejar de estar siempre tan atado con esas cadenas de culpa que tanto nos duelen. Y paz. Recordar que el perdón me lleva a la paz. Me perdono porque tengo derecho a vivir en paz. Tengo derecho a la salud física, tengo derecho a la quietud, tengo derecho a todas esas cosas que mi culpa me arrebata. Mm, muy bien. José, ¿no? Bueno, yo te diría, como tips de primeros de año es hacer una lista sobre aquello que yo creo que he hecho daño a los demás y perdonarme y, perdonar, y, per, y pedir perdón al otro. Pero eso sería simbólico y sería, como dice López, al final sería entrar en lo mismo, en esa dinámica de culpabilidad y de victimismo, ¿no? Simplemente, simplemente es eh, un mantra de me perdono por pensar que tengo algo que perdonarme. Simplemente ese, ese, ese ciclo de decir me perdono por pensar en algún momento que tengo algo sobre lo que pedir perdón. Es que es que disuelve, disuelve cualquier sentimiento de doloroso que pueda haber dentro de nosotros. Una de las técnicas que trajo hace muchos años, el pono que viene más uh -huh. o menos en resumidas a enseñar que te amo, lo siento, perdóname, gracias, pues son palabras que tienen la profundidad de entender, pues eso que hemos venido a sanar cualquier imperfección que venimos trayendo de otras vidas, ¿no? Eh, el amor y el perdón para mí tienen que estar muy unidos, si no, no funciona. Una última cosa. Eh, antes de que os vayáis, me gustaría que me dijeras en vuestras consultas privadas cómo trabajáis a gente que viene con problemas del perdón. Por ejemplo, Lozano, alguien que te viene a tu consulta, tú trabajas sobre todo psicogenealogía, ¿no? ¿O cómo, ¿Cómo haces? Sí, lo, el, primer, el primer enfoque que hago, la primera mirada es hacia el árbol genealógico, porque somos muy, el resultado. Somos el resultado de, de todo lo que ha vivido la familia en varias generaciones. Entonces, la mayor parte de los conflictos que tenemos es... Por, por acumulación o por no aceptación de muchas cosas que han sucedido. Una consulta, por ejemplo, que tengo ahora, que tengo, que estoy haciendo unos tratamientos con una señora que ha perdido al marido hace un año y, y está pasando el duelo, pero el duelo que está pasando, Albertos, no es porque se haya muerto el marido, sino porque ella se considera muy mala persona, que le ha hecho la vida imposible a su marido y ahora se arrepiente. ¿Vale? Entonces, desde ahí es más complicado trans, transitar un duelo, porque, porque el duelo es hacia ella misma. ¿no? Ahí es lo que decíamos: eh, el perdón por creerse usted que, que juez del partido este, su marido estuvo con usted, que estuvieron 40 o 50 años, estuvieron toda una vida juntos. Si su marido aceptó estar con usted es porque su alma también lo pedía y porque le amaba. Entonces. Que usted se esté considerando ahora una, maltratad una maltratadora, ¿vale? Es un, un acto del que ella, o hacia el que ella tiene que emitir el perdón hacia ella misma. Entonces, sí que se está dando cuenta y lo está transitando muchísimo mejor. Desde un par de consultas, esto se va eliminando y, y va dejando de considerarse, de haberse considerado mala persona, porque al final, al final es eso, imagínate. Vale, entonces, es un acto real de, de perdón hacia uno mismo. Empezó perdona, pidiendo perdón al marido y ahora se está perdonando ella por haberse acusado directamente. López, ¿cómo, ¿cómo trabajas tú en tus consultas cuando alguien te viene? Oye, es que me siento culpable, tal, algo parecido a lo que ha contado Zano. ¿Cómo, cómo le diriges o cómo le ayudas? Pues mira, en principio te diría que es que yo en mis consultas no trabajo. Yo soy canalizador, entonces mi uh -huh. misión es no molestar, si me permitís, es no intervenir. Uh -huh. ¿Yo qué hago? Yo lo que soy es un canal para la expresión de nuestros guías. Entonces ellos en cada caso encuentran el origen de la culpa o el dolor que tenga cada persona, que puede ser la familia, por supuesto, puede ser vidas pasadas, lo que sea, y manejan esa información primero desde un respeto enorme, porque muchas veces la canalización no tenemos que verla solo como un mensaje intelectual, sino como todo el amor y toda la paz que se derrama sobre nosotros. Uh -huh. Y junto a esa información de carácter teórico, siempre hay actos, de, actos simbólicos, siempre hay rituales, siempre hay una parte que podríamos llamar práctica o pragmática uh -huh. para ayudar a solventar esa dinámica. Siempre muy individualizado porque, como digo, no soy yo quien, quien lo lleva a cabo y siempre es desde el respeto y la información que nuestros guías pueden manejar pues muy muy bueno también bueno chicos pues eh, terminamos aquí el programa espero y deseo es un tema muy profundo y también muy personal porque eh, a mí por ejemplo me preguntan a veces usted cree señor Lajas que yo debo perdonar a fulanito por esto quién soy yo para involucrarme en algo que pues que es algo muy íntimo y personal es decir eh, hablar de de quién, cómo eh, ha de perdonarse, es muy muy delicado. Pero bueno, creo que todo lo que hemos dejado hoy aquí, que hemos dejado caer, pueda servir de guía para entender. Yo creo que principalmente. Que el perdón debe estar como un acto de amor, sobre todo a nosotros mismos. Sobre todo, López, creo que has hecho mucho hincapié hoy en, en uno mismo en perdonarse a uno mismo. Porque, como he dicho yo antes, si no te amas a ti, no puedes amar a otro. Si no te perdonas a ti, tampoco puedes perdonar a otro. Entonces, yo creo que la conclusión de todo esto sería: empieza por ti y luego sigues por los demás, ¿no? Así que, no bueno, creo. Dar... Perdona, alajas, no sí, sí. puedo dar algo auténtico si no nace en mí. Y lo dices también tú. No ¿Pero? puedo amarte si no me amo a mí mismo. No puedo amarte si no me perdona a mí mismo. Es imposible. Perfect. Es imposible. Pues bueno, ¿algo más que queréis decir para terminar, Lozano? Bueno, claro, está todo. Yo creo, estoy, bueno, ya, fíjate que hemos visto aquí varias perspectivas, puntos de vista, sentires diferentes. Yo creo que todo genera ese sentimiento holístico también. De, del perdón que nace siempre, como todo, nace desde nosotros mismos. Somos el eje de nuestra vida. Cuando nosotros cerramos los ojos, los demás no están presentes. O sea que todo radica en nuestro ser y desde ahí eh, cualquier cosa es posible y la sanación nace precisamente desde nuestra propia energía hacia nosotros mismos. Y mm. después ya se puede emanar y, y, y contagiar a los demás o ayudar a los demás también en su camino de sanación. Chicos, Albertos, Tocayos, muchas gracias por eh, este nuevo programa, donde hemos disfrutado, porque yo disfruto de estar con vosotros, y espero y deseo que los que nos están viendo en todas las partes del mundo saludamos a México, Colombia, Argentina, Estados Unidos, todos los países que nos ven. Espero que también este programa, como digo, pues les pueda servir para entender el. Proceso íntimo y profundo del perdón. Pues muchas gracias y nos volvemos gracias. a ver, Albertos, dentro de unas semanas, otra vez aquí. Gracias. Gracias, o sea, gracias a ti. Hasta gracias.